Esta fotografía del 14 de marzo, donde aparece el alcalde de Popayán, que en las últimas horas se le diagnosticó positivo a coronavirus, junto a su homólogo de Quibdó, Martín Sánchez, puso entredicho la salud del mandatario. El alcalde encargado explicó que las acciones se tomarán para evitar malos entendidos. Cuando iban a entrar a Palacio, esto lo puede corroborar ahora el secretario de Salud porque estuvo presente en esa reunión. En Palacio le hicieron el primer control, entrando a Palacio, el primer control a todos. Y luego, antes de entrar al salón, le hicieron otro control. Ahí no resultó ninguno positivo. Cuando da la noticia el alcalde de Popayán, pues obviamente el alcalde, vuelvo y repito, en su grado de responsabilidad, se somete a el examen riguroso para detectar el positivo o negativo del virus. Ese examen se entrega, entiendo yo, doctor Muro, 36 horas después. Se lo hizo en la ciudad de Cali, en la tarde de hoy, y dijo que una vez le entregaran el resultado, lo haría público, fuera el que fuera el resultado. El alcalde de Quibdó, como medida preventiva, entrará en un proceso de autoaislamiento hasta tanto se obtengan los resultados finales. Y lo que nosotros como administración municipal y el alcalde, como persona responsable, sale a dar una declaración. Yo acompañé al señor alcalde a esa reunión, porque la situación que se estaba haciendo era para los gobernadores, alcaldes de ciudades capitales y los secretarios de salud. Cuando íbamos a entrar al Palacio de Nariño, fuimos registrados y nos hicieron el control de temperatura a todas las personas que ingresaban. En el segundo piso, cuando vamos a ingresar a los salones, que se dividen, los secretarios estábamos en un salón y los gobernadores están en otro salón, también se hizo otra prueba. Lo que está mostrando el doctor Carlos Piso, secretario departamental, sube a ocupar el puesto que el señor gobernador no estaba. Entonces, lo que se está mostrando con esto, con la responsabilidad que caracteriza al alcalde de Popayán, digo yo que es muy responsable porque sale a reconocer su examen. Porque en la pandemia no se maneja mentira, en la pandemia lo que se tiene que hacer es uno demostrar las cosas. La única manera de superar las pandemias es cuando se están mostrando los hechos. Las pandemias cada día son conocimiento, es decir, aquí no se puede andar diciendo cosas que no son porque no se avanzaría. Aquí hay que reconocer los hechos y cuando se trabaja que cada día nos dan un número. Que cuando es infectado, eso se va trabajando en unos procesos epidemiológicos que son los cálculos epidemiológicos. Cuántas personas han salido también, porque eso les permite a los investigadores estar trabajando en dirección correcta, porque ellos trabajan buscando una solución, un tratamiento que sea acertado. Entonces, para eso tienen que hacer muchos experimentos. Entonces, por eso creo que es muy irresponsable la situación cuando el alcalde de Popayán sale que salió positivo, que lo mismo ha hecho el doctor Martín. Dice, yo estaré publicando mi resultado porque se pidió. Ninguno estamos excepto que no podamos quedar infectados, porque esto es, las proyecciones dicen que el 80% de la población puede estar propensa a ser asintomático. Lo que también demuestra la cárcel del alcalde Popayán también es que cuando le hacen la toma la temperatura no tenía ningún síntoma, es decir, que no presentaba. Lo que significa que los exámenes hay que hacerlo en su momento adecuado, cuando ya el virus va incubando. Es decir, no podemos hacer pruebas cuando no se ha mostrado sintomatología exacta porque estaríamos perdiendo algunos recursos, algunos insumos. Por eso ese es mi llamado a que la comunidad hagamos las acciones preventivas para que no podamos desperdiciar lo que no tenemos. En las últimas horas, la Fiscalía abrió investigación preliminar al alcalde de Popayán por presunta medida de prevención sanitaria y falsedad en documentos.